Queridos amigos, ¿cómo les va? Saludos, mis magas Olivers, ¿cómo andan? Besos y abrazos para todos. Yo, miren, aquí muy instalado, sentado en el pasto, ¿no? Un ratito aquí, pues en el parque, en la tierra, para platicar con todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo canal del Magazo, Magazo Network. Suscríbanse y luego también denle ahí a la campanita para que se enteren cuanto antes de todo el contenido que estamos generando. Magazo Network es el canal del Magazo, un tremendo esfuerzo que estamos haciendo. Bueno, para todos ustedes, por supuesto, nos vamos a estar divirtiendo de maravilla. Ya saben, vamos a traer un montón de cosas, análisis, polémica, debate, invitados, especialistas. No, hombre, estamos, pero sí, muy, muy emocionados y muy fuertes, sí, sí, muy fuertes de poder estar con todos ustedes. Bueno, es sábado y tenemos que hablar de Qatar. El Magazo rumbo a Qatar 2022. Y ahora que se viene México, ¿no? Con su actividad de la Liga de Naciones, este torneito que nada más estorba a esta FIFA que se anda inventando eventos, que bueno, el negocio ahí de la FIFA, que miren que es un muy buen negocio. Bueno, eso y esa parte que luego podemos platicar acerca de esos temas. Ok, y entonces platiquemos acerca de la selección nacional y vamos a meternos, ¿no?, en una máquina del tiempo, ojalá y se pudiera, para ir hasta el 2022. A ver, México ya está calificado, México ya estuvo en el octagonal, este nuevo formato de la eliminatoria aquí en CONCACAF, y va a estar entonces compitiendo, ¡ah, caramba, estos mosquitos!, y va a estar entonces compitiendo en la Copa del Mundo. Imaginemos el 11 inicial de la selección. A ver, sé que puede venir imponderables porque lesiones, bajas de juego. Aunque bueno, ya sabemos los hombres de Martino. Tiene una lista que no se va a salir de ella y entonces es muy complicado que entre algún otro futbolista. Pero bueno, de esos hombres de Martino, pensemos que son este 11, ¿no? Este 11 inicial. Guillermo Ochoa en la portería, en la defensa el Chaca Rodríguez, Moreno, Salcedo y Gallardo. Luego en el medio campo, Romo, Herrera y Guardado. Pensemos que Guardado va a llegar bien a su última ya Copa del Mundo. Ok, y luego adelante ese tridente que tenemos y que estamos todos ahí esperanzados, ¿no? ¡Uy! El tridente maravilloso que nos va a colocar en el quinto partido. ¿Qué digo? Quinto partido, sexto partido, séptimo partido. Esta tripleta, bueno, con el Tecatito, Raúl Jiménez y también el Chucky Lozano. Estos 11... ¿podrán competir de verdad? ¿Serán ese equipo que nos lleve a instancias jamás imaginadas? Bueno, decía Jorge Campos que él le tiene mucha fe a este equipo y desde Qatar, ¿no?, la selección nacional va a hacer historia, pero historia de la buena. Él no habla de quinto partido, él habla todavía más allá. ¿Será verdad? ¿Será realidad eso, que este equipo del que ahora estamos hablando nos pueda entregar algo, pues algo interesante, algo que realmente nos haga, pero si miren, gritar y entender que México ya es una potencia, ¿no?, en el mundo y en una Copa Mundial? Ay, 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 miren, 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 miren. Ay, ojalá. Hay que ver el sorteo, hay que ver los equipos que tocan en la pues primera fase, en los grupos, ahí cómo se van armando las llaves y todo. Ay, bueno, pero confiemos que estos 11, con los que lleve Martino ahí también como suplentes, puedan hacer algo bien importante. Miren, otra vez. Bueno, démosle el beneficio de la duda a estos muchachos. Bueno, oye, se me había olvidado decirles, faltan 541 días para que inicie la Copa del Mundo. ¿Qué piensan acerca de esto que estamos tocando? Pongan ahí los comentarios, suscríbanse otra vez, síganme en mis redes sociales, ya saben en dónde me encuentran, en Twitter, @elmagazo, Instagram y Facebook, estoy como Gerardo Melín, en TikTok, ¿no?, Gerardo-Melín, y tenemos esta grandísima comunidad con todos ustedes.
ustedes. Pónganle ahí la suscripción, denle a la campanita y miren, la vamos a pasar ustedes y yo de maravilla. Cuídense mucho, besos y abrazos para todos, estamos en contacto. Este fin de semana, en la próxima semana y así en las semanas y los meses y los años. Ahí vamos, ahí vamos. Y miren, ¿sabe qué? La verdad me gustó mucho otra vez. Otra vez. Saludos.